no va más en Nacional. Así lo confirmó el club este jueves a través de un comunicado, afirmando que en una decisión de mutuo acuerdo el brasileño abandonó el club. En diálogo con Blog Deportivo, el presidente de Atlético Nacional respaldó a Paulo Autori en el equipo un día antes de que se tomara la decisión de irse por motivos personales. Ganando unos minutos, pero no hubo ninguna desautorización. Ya lo otro es fábula y novela, pues que el equipo perdedor siempre tendrá que soportar eso, pues porque el que pierde, pues siempre pierde, ¿cierto? La carpeta se mueve en Atlético Nacional y suenan nombres previo a la liga como Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda, entre otros. Además, se conocieron los choques de octavos de final de la Copa Libertadores. Atlético Nacional, por su parte, se enfrentará a Racing Club de Avellaneda, mientras que el Deportivo Pereira hará lo mismo con Independiente del Valle. Solo Independiente Medellín disputará la Copa Sudamericana, pero primero deberá vencer a San Lorenzo en playoff si quiere jugar los octavos de final. Y por otro lado, se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial Femenino. Con Linda Caicedo a la cabeza, el equipo de Nelson Abadía prometió dar lo mejor. ¿Y por qué no traer el título a casa?